El último informe de NIMA, que data del año 2022, se da a conocer que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año se atendieron a 124 personas a las que se les brindaron algún tipo de acompañamiento, ya sea jurídico, psicosocial o ambas. La gran mayoría de los casos son por violencia sexual que prevalece en niñas y mujeres adolescentes. El 77% de los casos que se atendieron fueron agresiones sexuales que sufrieron de alguna figura masculina, llámese padre, tío, abuelo, pareja de la mamá, primo, entre otros. El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, NIMA, en su reporte informa que de esas 124 personas que acudieron al centro a solicitar servicios, el 76% son mujeres y solo el 24% hombres. El 52% de los casos que se atendieron fue a niños y niñas y adolescentes, y en acompañamiento el 30% corresponde a mujeres y el 22% a hombres. Durante ese periodo anual se ofrecieron servicios primordialmente para atender la violencia sexual hacia las mujeres, el 54%, la violencia familiar, el 23%, la patria potestad, el 8%, la pensión alimenticia, el 4%, un feminicidio, 3%, amenazas, el 3%. En el caso de los hombres, también han sido víctimas de violación sexual con el 39% de los casos y la violencia familiar, el 16%, la patria potestad, guardia y custodia, el 16%. El análisis de estos datos revelan que el 77% de las violaciones que se presentó fue por una figura masculina. El papá representa el 37%, después el tío, el 18%. El 81% de los casos de violencia sexual se presentó en el hogar. El 59% de estos ocurrió contra niños y niñas de 0 a 11 años de edad, 31% mujeres y 28% hombres.